José Carlos Montanari es un reconocido empresario automotriz que en la localidad de Pergamino comparte dos de sus grandes pasiones, el automovilismo y el campo. Apuesta fuertemente a las nuevas tecnologías, obteniendo buenos rendimientos en el lote y transformando todos esos granos en carne en su cabaña Angus El Amanecer. Vamos a conocer este modelo de negocio. Desde el año 2000, concesionario de vehículos referente en el norte bonaerense, Montanari ha sabido también crecer como productor agropecuario. A continuación cuenta su historia y reflexiona sobre el vínculo entre la venta de vehículos y el campo. Yo comencé siendo concesionario oficial Volkswagen en el año 2000. En ese mismo año empecé a invertir en campos en la zona. Y la experiencia realmente para mí es muy buena porque es algo diferente. Pero también se relaciona mucho el negocio del auto con el tema del campo por la gente de campo. O sea, estamos en una zona agrícola ganadera, en lo cual a mí también me sirve mucho estar en el ambiente de la gente de campo, ¿no? Hectáreas en la zona son 6.000 hectáreas que tiene la firma, en las cuales hago todo lo que es agricultura y ganadería. También tenemos una cabaña que se llama Cabaña El Amanecer, pero el fuerte pasa a ser mucho por lo que es la agricultura. Realmente los campos los rotamos mucho, venimos trigo, maíz y soja. Realmente una zona muy productiva y con muy buenos rindes, ¿no? ¿Y qué rinde se obtuvo esta campaña, tanto de maíz y de soja, con esta rotación intensiva y buenos materiales? Terminamos ayer con una soja de primera, antes de ayer. Terminamos un promedio en 1.300 hectáreas de 44 quintales, soja Don Mario y Nidera. El tema del trigo también, tuve muy buenos rendimientos, tuvimos lote de 52 quintales. Y hoy empezamos este lote de maíz, que calculo que estamos en 13.000 kilos. Y así que realmente pienso que, más allá que es un muy buen lote, un lote alto, que no le afectó lo que es la lluvia, porque realmente tuvimos muchas lluvias, pienso que hablar de 13.000 kilos es muy buen rinde. Es un 72-10 de Decal, también usamos el 560 de Sursen. Todavía no lo empezamos a cosechar, pero pinta muy bien. O sea, es un maíz que lo vengo usando todos los años y no hay año que le hemos errado. O sea, realmente siempre tuvimos muy buenos rindes. Y en lo que es el Sursen, va a ser el primer año, así que bueno, tiene que andar el 12.000 kilos. Sinceramente, pienso que más allá de lo que fue un año muy favorable, ¿no? ¿Y cómo se viene acompañando la nutrición particionada para obtener estos buenos rindes de la campaña? Usamos monoamónico y después Solmic. Estamos hablando de 150 kilos de monoamónico y de Solmic algo de 250 kilos. Lógicamente hacemos análisis previo de lo que es el suelo. Ponemos lo que realmente pide el suelo, ¿no? El trabajo de cosecha lo hacen con maquinaria de última generación, al igual que el seguimiento en siembra, pulverización y cosecha. ¿Cómo eligen al contratista? En este momento me está cosechando Ricardo Bonello e Hijos. Y casualmente ahora en este momento me parece que ustedes van a presentar la máquina nueva, que es una 2795. Y sí, trato de contratar gente que realmente tenga herramientas de punta y con fertilización variable. Y lo mejor es tratemos de usar lo mejor, ¿no? Para la próxima campaña se proponen apostar por más hectáreas de maíz, pero menos de trigo. Voy a apuntar a hacer mucho maíz. Este año hice bastante, así que este año hice 630 hectáreas de trigo, 1.900 de soja y 700 de maíz. Pienso que es un número importante y con una muy buena rotación en los lotes. Y el año que viene, 1.000 de maíz. Trigo realmente no voy a hacer mucho, calculo algunas 200, 300 hectáreas de los lotes que realmente están necesitando esa rotación. Y bueno, lo demás apuntar a soja de primera. ¿Y cómo están ideando la integración de la agricultura y la ganadería con la cabaña Angus? Tengo todo Aberdeen Angus, hago el ciclo completo, tengo las madres en un campo grande acá en Germania. Recreamos acá en Avenas y termino lo que es todo a corrales en un campo que tengo acá en Socorro, cerquita de Pergamino. ¿Cómo ve el negocio? Me parece que convertir hoy el maíz en carne es un muy buen negocio. Con el precio de hoy me parece que es un buen negocio, así que realmente yo lo voy a seguir. Hay momentos que el negocio va a dar mejor que en otros momentos, pero la balanza, mientras que sea equilibrada, no hay que cortarle el ciclo, ¿no? Y en total son 6.000 cabezas, con un rodeo de 3.000 madres, y hacemos todo lo de cabaña, vendemos vaquillona preñada todos los años. La cabaña está funcionando muy bien, una cabaña realmente nueva, con una marca y con un prestigio, ¿no? ¿Y cuál es tu visión de las medidas que tomó el gobierno para potenciar el sector agropecuario? Todavía no se notó el gran cambio. Va a tener que haber un aumento en los cereales, porque hoy a una soja de 3.700 pesos todavía estamos un poquito descalzados en lo que valen realmente los productos para poder lograr esta soja, ¿no? Pero realmente a mí me parece que estamos en un camino que vamos a llegar a mucho, porque realmente este gobierno es un gobierno que pienso que está enfocando muy bien a lo que es la parte agrícola ganadera. Montanari describe cómo se fue dando la pasión por la actividad agropecuaria, que empezó desde que era chico, cuando iba a un campo familiar. Siempre me gustó el campo,
Porque de chico prácticamente todos los fines de semana iba a un campo de un tío mío, acá cerquita, porque yo soy de Colón, un campo acá en Arbolito. El primer campo que compro yo es al lado del campo de él, así que la verdad que agradecido a lo que me dio el negocio del auto, agradecido a toda la clientela, a toda la gente de la zona que siempre han colaborado en comprarme. Bueno, uno trata de hacer las cosas mejores, pero bueno, llegar a lo que se llegó por ahí no, pero la verdad que me siento muy orgulloso.